¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Buen mediodía. Vamos a ir rapidito porque tenemos un programa realmente cargado de noticias. Vamos a estar hablando sobre el tema de la música, sobre el tema de los artistas. Vamos a estar hablando del tema de la iglesia. Realmente hay muchas preocupaciones que se vienen y que están latentes en la sociedad. Y nosotros queremos mostrar en opinión de quienes están viviendo las distintas situaciones en la comunidad. También, por supuesto, una de las mejores noticias para nosotros los que nos gusta el fútbol, vuelve al parecer el fútbol 5. Así que vamos, como les decía, rápidamente con el programa y nos vamos a dar un lujo de eso que muy pocas veces sucede. Vamos a estar hablando con Ricardo Pelicán, músico de jazz, musicazo, ¿qué digo? Un señor músico con todas las letras, ha viajado casi por todo el mundo llevando su música y tocando con los más grandes artistas. Él está en Buenos Aires y a través de esto que proporciona internet, la página de El 10, El Aire es Nuestro, La Señal Salteña, nos ha mandado un mensaje y saludos para grandes amigos que tiene acá, pero también ese mensaje alentador, ese mensaje que queremos a través de este programa nosotros mostrarles. Ricardo Pelicán, esto nos dice. Hola, David Muñoz, es un gusto saludarte y aprovecho para saludar también a quien nos presentó, a Silvana Sousa Mendoza, que es una gran artista brasileña y por suerte para nosotros radicada en la Argentina, una gran amiga. Bueno, David, mi nombre es Ricardo Pelicán, soy músico, músico de jazz, he estado en Salta infinidad de veces, la primera vez hace como 45 años atrás, donde conocí a uno de los artistas más grandes, no solamente de nuestro país, sino considero uno de los países de uno de los artistas más grandes del mundo, que es el Cuchi, ¿no? Desde ya. Y bueno, y ahora quiero dejarles un mensaje a todos los televidentes de Tiempo Norte, Canal 10 de Salta. Y bueno, estamos viviendo una problemática que se nos presenta y nos condiciona. No podemos seguir viviendo como vivíamos antes, las cosas están distintas, este virus, la cuarentena y la mar en coche, aparentemente esto va para largo, o sea, va para unos meses más, entonces tenemos que tener el cuidado y la inteligencia de ser prevenidos para que esto no nos afecte de una manera peor, como ya nos ha afectado, ¿eh? Y los artistas estamos en condiciones, mejores condiciones a veces que otras personas, ¿no? Porque los artistas tenemos siempre una vida en lo económico, en lo social, etcétera, va y viene. El artista a veces está muy bien y otras veces está por el piso, digamos, ¿no? Eso, todos los que sean artistas que estén escuchando en este momento se deben estar muriendo de risa porque es así. Hemos pasado por infinidad de situaciones muy malas los artistas y sin embargo hemos trabajado para poder seguir siéndolo. Y hoy es un tiempo como para eso, para pensar en que tenemos que cuidarnos todos y especialmente los artistas se tienen que adaptar y hacer una construcción de una nueva realidad que es esta que estamos viviendo y saber, tener la inteligencia de saber que la esperanza hay que construirla, no va a venir, no va a entrar ni por la ventana ni por la puerta de nuestra casa. Tenemos que trabajar y construir la esperanza. ¿De qué manera? Bueno, haciendo lo que podamos, lo mejor que podamos, aprovechando el tiempo, estudiando, trabajando, el que no sabe trabajar de manera virtual, que aprenda, porque ahora tenemos tiempo, y tratar de hacer lo que sea necesario para seguir siendo lo que somos, artistas. Seres humanos, en principio. Pero no sé si a alguno de ustedes le ha pasado. En mi vida artística yo siempre viví de la música. Dar clases o tocar en diferentes escenarios. Bueno, esa fue mi vida, así, profesional. Tuve momentos en que salí a hacer un reparto de pan, otros momentos en que salí a hacer una cobranza con una moto, y así, periodos en que uno no está bien,
económicamente, y uno sale a la calle y de alguna manera hace algo como para respaldar al artista, ¿eh? Y seguimos siendo artistas. Bueno, estos son tiempos muy especiales y muy como para pensar de esa manera, justamente. Lo más importante es no perder esa posibilidad de saber que la esperanza la construimos nosotros. O sea, no perdamos la esperanza. No, más vale que no hay que perder la esperanza la tenemos. Pero la esperanza hay que alimentarla. Hay que alimentarla haciendo cosas positivas y mirando el lado positivo de toda esta tragedia que está recibiendo el mundo. Afortunadamente en la Argentina tenemos mejores posibilidades, al menos hasta ahora, de que esta pandemia no nos afecte, por lo menos de manera con la salud, tanto como a otros países que han sido muy castigados. O sea que, bueno, hagamos las cosas bien, con inteligencia, cuidémonos y trabajemos para construir nuestra realidad y una gran esperanza. Hay que trabajar para eso. Les mando un saludo muy grande a Julio Lamas, con su grupo Niebla, al amigo Luis Burgos, que es el director del festival El Guitarrazo, a Daniela Zunino, que es una gran artista, a Ariel Salas, a Rodrigo Recitano, bueno, tantos músicos, amigos tengo allí en Salta. Bueno, y especialmente para vos, David Muñoz, te mando un abrazo muy grande y espero verte pronto personalmente y poder darte ese abrazo en persona. Gracias y un saludo muy grande a todos Salta. Chao. En el mismo sentido y con los músicos, pero con otro mensaje totalmente distinto, es el que nos envían desde Orán con Ricardo Sarra. Él es músico y está preocupado por la situación que atraviesan muchos de sus colegas y que nosotros queremos también mostrarles a ustedes a través de esta entrevista. Sí, mira, nosotros estamos muy preocupados. Hace más o menos más de 3 semanas, un grupo de artistas de la provincia, con un grupo de WhatsApp que nos habíamos iniciado, digamos, con algunas intenciones culturales, poder acercar ideas y, bueno, pedir audiencia con la Secretaría de Cultura para presentar algunos proyectos, algunas ideas, algunas cosas. Y bueno, justo vino el tema este de la pandemia, así que bueno, nosotros nos pusimos en el trabajo de hacer una planilla con artistas que necesitan el bolsón alimentario. Sabemos que hay muchos artistas que la están pasando mal. Así que bueno, como de Nación venía, digamos, un paquete grande, digamos, con ayuda alimentaria, tanto para los chicos de las escuelas, para distintos sectores, ¿no?, de la población, para comedores, etcétera. Bueno, queríamos nosotros también ahí aprovechar para ayudar en forma alimentaria a algunos artistas. Esto también ocurrió porque, bueno, es el caso que me ha ocurrido a mí, digamos, ¿no? Que un compañero, un artista, me mande un mensaje de WhatsApp pidiendo 100 pesos para comer. Entonces, de ahí también surgió la historia esta, ¿no?, de armar. Y todavía a esta altura del partido no se puede conseguir una audiencia, digamos, con la Secretaria de Cultura de la provincia. También estoy ligado, digamos, con otras organizaciones también, como el COFAR, que me cuenta también que hace un mes que viene por detrás de conseguir una audiencia, que se hace difícil, que todas las cuestiones online, como para pedir permiso, para pedir una audiencia, para acercarse un poco, digamos, a las autoridades, se está haciendo bastante complicada. El viernes a las 3 de la tarde hay a José Guardia del Ponte, que es del COFAR, le van a abrir un poco una ventanita para poder ir a expresarse con relación a lo que pasa también en las academias de danza, para armar un protocolo. Sabemos, digamos, que hay acá en la provincia hay más o menos como 300 y pico de academias donde trabajan la mayoría en los barrios humildes.
Bueno, que ese trabajo también se está haciendo desde ese lado y nosotros colaborando desde el lugar que nos corresponde. Y también hemos presentado una lista donde, bueno, de acá de Orán fueron 19 los anotados para pedir un bolsón de ayuda alimentaria. También de que se acerquen a la municipalidad. Yo sé que es muy complicado, digamos, de que un artista vaya a la municipalidad, acción social o desarrollo social, como se llame, a decirle, mire, necesito que me ayuden, no tengo para comer. Muy cerquita del norte argentino, allí dialogamos con Marta Pino, ella también, y otra visión totalmente distinta también, más allá de esta situación que atraviesan los artistas de la música, el arte, relacionados también, casi todos ellos, con el folclore. Les decía, Marta Pino nos cuenta su punto de vista y este también mensaje de aliento desde Tartagal. Hola, mi nombre es Marta Pino, soy cantante de folclore de la ciudad de Tartagal y más que nada estoy acá para compartirles de alguna manera lo que estamos viviendo, ¿no? A raíz de esta pandemia, creo que el grupo artístico estamos viviendo una situación muy difícil. Ustedes saben que somos el grupo que vamos a estar, digamos, al final de todo esto, si Dios quiere, reactivando nuestra actividad laboral. Entonces, de alguna manera estamos viviendo una situación crítica, tanto económica como también personal. Si bien muchos colegas e incluso yo personalmente hemos estado participando de distintos videos o producciones en grupo que han sido pero muy bonitas y además muy reconfortante, ¿no? Me solidarizo con todos los artistas que están pasándola mal y que vamos a seguir así por un tiempo más. Y hablo no solamente de los cantantes, sino también de los músicos y de todos los actores que están atrás de un escenario, ¿no? Iluminación, sonido, presentadores y demás. Entonces, más que nada es la idea es concientizar de la situación tremenda por la que estamos pasando. Yo personalmente, si bien tengo otro trabajo, pero hay mucha gente que vive de la música, específicamente de la música, y la está pasando muy mal. Así que bueno, un saludo para ellos y gracias David por convocarme. Cambiamos de temas, pero otro tema que también preocupa a la sociedad y es el de la iglesia. Sabemos que por excelencia Salta es católica y están pidiendo que se vuelvan a realizar las misas, quizás con un protocolo distinto que ya también está preparado, pero queremos escuchar. En principio nos mandan desde Buenos Aires. También desde Campo de Mayo, allí el capellán de Gendarmería, Daniel Díaz, nos manda este mensaje y su bendición y también este mensaje de aliento. Estimado David Muñoz, para tu querida audiencia, este mensaje de esperanza que siempre la Iglesia quiere transmitir, quiere fomentar a sus fieles cristianos. Dios a través de su iglesia anima, como lo hace Jesús, que nos promete que Él nunca nos va a estar solo, nunca nos va a dejar solo, siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. La iglesia ahora está viviendo un tiempo próximo a Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre María y Santísima y los apóstoles. Es una solemnidad donde la iglesia se renueva en el espíritu. Y bueno, y todos los cristianos también
se animan y se aferran a este espíritu que es el espíritu del amor, el espíritu que nos lleva a ser solidarios uno con otros. ¿Por qué? Porque reconocemos a un Dios Padre y Providente y reconocemos al otro, al prójimo, como un hijo de Dios, a quien yo debo ayudar, a quien yo debo servir, a quien yo debo respetar. En este tiempo de pandemia, que ciertamente que es un tiempo malo, nuevo, pero siempre Dios saca de lo malo algo bueno. ¿Qué sacamos como bueno? Que si bien el virus ha empujado a toda la sociedad, a la humanidad, a encerrarse en sus casas, lo bueno que cada miembro de esa familia, de esa casa, ha tenido que ir elaborando, debido al tiempo de convivencia, elaborando y creciendo en humanidad para ayudarse mutuamente y sostenerse y crecer en el amor y en la solidaridad también, el respeto mutuo. Eso hay que fomentarlo. ¿Para qué? Para que vivamos la alegría de ser hijos de Dios principalmente. Por eso, más allá de lo malo que acarrea esta pandemia, quiera Dios que no nos olvidemos que tenemos un Dios que es Padre, que es Providente, que es Misericordioso, que nos lleva a respetar al otro sobre todas las cosas, al prójimo, porque el prójimo es otro Cristo que viene a mi encuentro. Quiera Dios que podamos ayudarnos y consolarnos con estos pensamientos, animándonos unos a otros. Y te dejo a vos y a tu querida audiencia la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siguiendo con la Iglesia, pero particularmente este es un caso muy especial que nos cuenta allá nuestro amigo periodista Juan Ángel Espinosa. Juan Ángel Espinosa nos cuenta qué pasó con esta iglesia de Villa Saavedra en Tartagal. Escuchen esto que seguramente le va a interesar. Ya. Nos encontramos en la iglesia de la Santa Cruz, aquí en Villa Saavedra, en la ciudad de Tartagal. Vinimos por la preocupación de los feligreses porque la iglesia se abre para orar y rezar, pero en cierto horario. El tema es que aquí en esta iglesia no viene el curita de la iglesia, debido a que fue cerrada por la pandemia del coronavirus y que no se ha retomado la actividad. El curita párroco quedó aislado entre medio de una población que fue a visitar en medio de la cuarentena, por lo tanto no se puede acercar a la ciudad de Tartagal y ha quedado aislada, por lo menos la iglesia de la Santa Cruz. Como podemos observar, ahí vamos a mostrar el momento en que esta puerta que da acceso de atención al público está cerrada. Y la iglesia, como podrán ver, ese caminito que nos consigue y nos lleva a seguir justamente hablando del tema, vamos a mostrarle el estado en condición en que hoy se encuentra la iglesia. Una iglesia que está en construcción, una iglesia que indudablemente todavía le falta refacción, le falta terminar de construir. Y estamos viendo la fachada principal que muestra la iglesia de la Santa Cruz de Villa Saavedra. Estamos aquí para mostrarles a ustedes, ese es el estado en condición en que se encuentra la iglesia de la Santa Cruz de Villa Saavedra en la ciudad de Tartagal. Totalmente cerrada, como se puede observar, en una fachada que continúa para abrirse camino, en realidad, con todo lo que se está haciendo construcción en esta nueva iglesia. No hay misa, la gente viene a orar, solamente los feligreses y encargados de abrir la iglesia hacen justamente la posición para poder mostrarles a ustedes qué es lo que puede llegar a pasar. Pero esto es lo que indudablemente muestra en este momento lo que está pasando en la iglesia de Villa Saavedra en la ciudad de Tartagal, la iglesia de la Santa Cruz, muy conocida, una de las parroquias más populares del departamento de San Martín. Un abrazo, Espinosa Juan Ángel desde la ciudad de Tartagal. Y siguiendo con este tema, nosotros nos fuimos a la iglesia del barrio Miguel Ortiz, la iglesia de Santa Rita. Allí hablamos con el padre Sergio Cébola, que también nos da su mensaje de aliento, su bendición, y nos cuenta estas ganas y deseos de que prontamente las iglesias vuelvan a estar abiertas para que los feligreses se arrimen a mejorar y a estar acompañados. Tengan todos buenas tardes, compartir con ustedes este momento. Vivimos como todos los mortales esta realidad de la pandemia con,
con dolor, con tristeza, pero también con expectativas. Las realidades siempre tienen una doble realidad, ¿no? Lo que nos duele, lo que nos molesta, lo que nos sirve, pero también lo que es bueno, lo importante, lo necesario. Y realidades como esta son las que nos ayudan a mirar la vida un poco más profundamente, a reconocernos que no somos dueños del mundo, no somos dueños de muchas cosas. Estamos aislados, estamos encerrados, estamos como custodiados, protegidos, viviendo en realidades que no esperábamos nunca. Nos sentimos dueños de la creación cuando el creador es otro, es Dios, ¿no? Y tenemos que depender de ese Dios y vivir según su ley, que no quiere decir que tengamos que vivir como al margen de los demás. La ley de Dios es que nos cuidemos, que crezcamos, que nos multipliquemos, pero en el bien, ¿no? En el bien. La pandemia nos ha demostrado que hay realidades que no podemos manejar y que no dependen de nosotros, que nos superan. Hay algo realmente que es complicado, que es difícil y que tenemos que poner nuestra vida en manos de Dios y buscarle a esto una razón mejor para vivir, una razón para seguir haciendo el bien, cuidar la naturaleza, cuidar el orden, cuidar la limpieza, cuidar el alma, cuidar nuestra vida, cuidar al prójimo. Por eso la palabra siempre aparece en este tiempo como cuidar, cuidarse, cuidarnos. Padre, ¿y están pidiendo que vuelvan a bueno, dar misa? Bueno, sí, oramos, pedimos, desde el arzobispado de Salta se ha hecho toda una tarea de buscar con la ministra de Salud para que tengamos los protocolos y tengamos poco a poco la apertura de los templos. Ya están las plazas llenas de vendedores, hay muchos lugares donde ya se reúnen y esperemos que la próxima salida sea la del turismo, dice ahora, y la próxima esperemos que sea prontamente la de los templos. ¿Por qué? No solamente abriéndolos, que ya se abren, ¿no? Ya están abiertos los templos, la gente puede venir, ¿no? Sino también a concurrir a la celebración. El hombre no solamente es materia, comida, solamente salud, que es importante, pero también es espíritu. La iglesia tiene una gran tarea de evangelizar, de proclamar al hombre dichoso, hacerlo bienaventurado, hacerlo fuerte en el alma, porque si el cuerpo es fuerte y el alma es débil, tenemos un pobre tipo, ¿no? Saludable, pero con pocas capacidades para el bien, la justicia, la verdad, la caridad. Padre, en ese sentido, muchos cristianos están en su casa en este momento, por eso queríamos pedirle de alguna manera la bendición y la palabra. Sí, más. Hay muchos lugares donde la familia recuperó a través de la televisión, a través del internet, a través de los medios de comunicación que hoy tenemos, las celebraciones religiosas en las parroquias. Siempre hay que preguntar las páginas de internet, de las comunidades. Por eso si queremos llegar a ustedes a través también de este mensaje de esperanzador y que nos animemos a seguir confiando, a seguir orando, a seguir pidiendo, pues también para que tengamos pronto la misa para el pueblo, la misa para la comunidad, los sacramentos para todos. Los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y para terminar el programa, una de las mejores noticias que hemos escuchado por estos días es que vuelve el fútbol 5. Vuelve, al parecer, vuelve a partir del 1 de junio. Estamos muy cerca. Nosotros, como les decía, lo que nos gusta el fútbol. Ahí hablamos con Julio Sangari, un amigo. Julito Sangari es propietario de Inter Fútbol 5, cancha de fútbol 5, cancha de fútbol 9, pero ya se juntaron todos los propietarios de canchas de fútbol y armaron el protocolo. Julito, nos cuenta en este mensaje que nos envía cómo se están preparando para recibir a los ansiosos deportistas, futbolistas, amateurs del deporte que nos apasiona, como es el fútbol. Hola Davidito querido, ¿cómo estás? Acá expectante, esperando una información oficial que nos dé el permiso definitivo para empezar a trabajar el 1 de junio. La verdad que fue muy triste ver las canchas vacías, amigo. Estamos esperando por segundo volver a trabajar, volver a jugar. Sobre todo volver a compartir, que va a ser difícil, nos va a costar tiempo, pero en algún momento volveremos a la normalidad. Por el momento vamos a tener que cumplir un estricto protocolo que nos gustaría informarle a los clientes, personalmente también, porque son varias cosas. Por decir alguna, los turnos van a tener que esperarlo en los vehículos, no bajar ni antes
mis después de los partidos van a poder quedarse en el predio en lo posible, no tener contacto entre persona menos de metro y medio de distancia, el uso del barbijo va a ser obligatorio hasta que ingresen a jugar al fútbol. Por supuesto, las medidas de higiene, las que nos recomendaron desde un principio, que va a ser lavado de manos y desinfección todo el tiempo de los arcos y lugares que podamos apoyar nosotros mismos las manos. Y bueno, tratar de cumplir a rajatabla con este protocolo, así no tenemos problema y no volvemos atrás y no dejamos de trabajar. Quería resaltar también que bueno, esta pandemia logró algo buenísimo entre los dueños de las canchas. La verdad que trabajaron muy, muy unidos todos para generar este protocolo y volver a trabajar. Le mando un saludo a todos, que agradeciéndoles también a todos, no nombro a ninguno porque somos 50 dueños que estamos en el grupo, pero sí quería resaltar eso, que trabajaron todos juntos y gracias a eso estamos volviendo a trabajar. Esperemos que salga todo bien, que confirmen Nación esta solicitud del gobernador. También enviamos un agradecimiento al gobernador, que se portó muy bien. Una alegría enorme escuchar el otro día que tocó el tema del fútbol 5 y ahora estamos concretando sobre lo que estábamos solicitando. Así que bueno, David, te mando un abrazo grande y te espero también para que vuelva el fútbol. Abrazo, amigo. Amigos, de esta manera llegamos al final, rapidito, una tras de otra, las entrevistas. Nos resultó corto el programa, espero que haya sido de su agrado también. Nosotros nos despedimos hasta un nuevo encuentro el próximo jueves a partir del mediodía, de las 12. No me quiero ir sin antes agradecer a José Ponce, que nos enviaba su informe desde Orán. Un gran amigo también, colega, que nos acompaña siempre. Gracias por haber estado hoy. Nos encontramos en Canal 10, la señal es nuestra, Canal Salteño, en esto que es Tiempo Norte. Muchas gracias.